Buscando mi nombre o tiene que ser en portugués? Buscando meu nome. Hola a todos, yo soy Maite Perroni y estoy aquí a punto de empezar una nueva aventura con Popline. Vamos a buscar. No, buscar mi nombre. Hola, yo soy Maite Perroni y estamos aquí a punto de empezar una aventura con Popline en Buscando meu nome. Así que vamos a ver qué es lo que ustedes quieren saber y qué es lo que más preguntan. Ok, vamos a empezar con la primera. Maite Perroni en lugares cerrados. Es que en algún momento dije que era claustrofóbica y entonces me imagino que por eso tienen curiosidad, pero la verdad es que los estoy dominando bastante bien, así que ya no me dan tanto miedo los lugares encerrados. Maite Perroni en RBD nuevamente, si se diera la posibilidad de hacer un reencuentro y pudiéramos estar todos disfrutando de esta mágica historia que vivimos hace algunos años, creo que sería increíble. Pero depende de tantas cosas que no sé si suceda. Maite Perroni en la pasarela. Ok, Maite Perroni en la pasarela. Ok, es interesante porque no mido 1,80 ni peso 40 kilos, pero les agradezco la consideración. Maite Perroni en el escenario con Vanessa. Siempre. Las veces que quieran, que ella quiera, yo siempre querré. Es una artista que quiero muchísimo y que además siempre ha sido muy cálida cada vez que estoy en Brasil, así que yo la amo y cuenta conmigo siempre. Veamos, a Maite Perroni le gusta usar tomates en el cabello. Es que alguna vez me preguntaron sobre alguna receta natural para un tratamiento de cabello y les conté que mi abuela me había hecho alguna recomendación hace mucho tiempo de utilizar tomates para que se hidratara el cabello de medios a puntas y lo dejara por un tiempo para que hidratara bien. Así que, bueno, este brillo natural es por los tomates. A Maite Perroni le gusta ser la reina de las teles. Ay, bueno, me gusta compartirles mi trabajo, me gusta saber que provoca cosas en ustedes y me gusta saber que a través de la televisión y de mi música puedo estar un poquito más cerca. Así que, gracias, pero para mí lo importante es lograr el objetivo de contarles algo y tener que decir. Coco Stambuk. Claro, eso ya lo saben, así que ¿qué más les cuento? Si ya no es novedad. Maite Perroni le gusta Tiago York. Sí, me encantó cantar con él. La verdad es que es un artista muy talentoso, muy generoso. Disfrutamos mucho de su música y de mi música, porque cuando cantamos juntos en mi concierto del Tour 2016, el año pasado, pudimos compartir una de sus canciones y una de las mías. Y la verdad es que fue muy lindo compartir con él el escenario. A ver. Maite Perroni es peluquera. No, eso sí nunca se me ha dado. No sé por qué podría ser algo que surgiera dentro de las cosas más buscadas. Porque no, más bien siempre me pongo en manos de mis amigos estilistas, que son los expertos, como mi querido Gabriel Zamra, o mi querido Eric, o mi queridísimo también Pedro Guijarro, que son expertos en cabello, expertos en diseño, expertos en hacer que nos veamos un poco mejor. Así que gracias a ellos es que me involucro un poco más con eso. Pero si por mí fuera, ni me peinaría. Maite Perroni es casada. No soy casada, pero cuando lo sea, no lo van a dudar, porque yo me voy a encargar de que se enteren, porque no es nada malo, al contrario. ¿Maite Perroni es loca? Sí. Sí, todos tenemos un poco de locura que le da sanidad a nuestra vida. Si no tuviéramos eso, sería muy aburrido. Entonces, tenemos que ponerle un poquito de todo para que tenga sabor nuestro estar en este mundo. ¿Maite Perroni es adicta al chocolate? Así es. Sí, ¿qué más? Por eso tanto brigadeiro cada vez que vengo a Brasil. No lo puedo evitar. Me encanta. Ok, una más tenemos. ¡Ay! Por aquí. Maite Perroni tiene el rostro más bello del mundo. No, chicos. Pues no, esa es pura publicidad nomás, porque si no fuera por el Photoshop y el maquillaje, no sería parte de esa lista. Maite Perroni tiene una canción con Tiaguinho. Sí, tenemos una canción juntos. Hicimos el dueto de Inexplicable y pues bueno, la verdad,
fue muy padre porque tuve la oportunidad de estar con él en un concierto suyo aquí en Brasil y fue impresionante verlo en el escenario y verlo tan talentoso, tan querido, con un concierto, con una gran producción y con el cariño de toda la gente. Fue muy lindo poder trabajar con él. He tenido, la verdad, una suerte muy grande de poder colaborar con artistas brasileños que han sido muy buenos amigos, generosos y la verdad es que siempre me quedo con una sensación muy agradable de su país. Así que Brasil tiene muy buenos artistas. Maite Perroni tiene miles de zapatos. No miles, pero sí unos cuantos. Miles no, porque no sabría qué hacer, porque me fascinan. Entonces no sé cómo le haría para ponérmelos todos, pero sí, es mi debilidad. Es mi debilidad superficial y absurda de la vida, pero sí existe, lo siento. Maite Perroni tiene hijos en la vida real. Bueno, tengo un hijo que ronca como un señor, que es gordo, chaparro y todo el tiempo quiere jugar, que se llama Sancho, que es un bulldog inglés. Y ese es mi hijo. Al día de hoy, ese es mi hijo en la vida real. Y bueno, chicos, esto creo que es todo aquí en Popline. He contestado todas sus preguntas, pero todos los temas que son los más buscados. Así que espero que les haya quedado claro y que ya no tengan ninguna duda.